Muy buenos días, mi gente. Le hablo aquí la Boricua. Saludos, esperamos que se encuentren bien, que estén pasando un bonito día. No se olviden que este domingo vamos a recibir un replón, un MSOC y el PG. Vamos a lo que vamos. No hay mucho en la Walgreens, no hice muchas transacciones. Estas son más o menos ideas. Si cometo un error, me pueden corregir debajo de este video. Y si tienen una transacción y les gustaría compartirla también. Ok, vamos a lo que vamos. Esta semanita va a estar el OxyClean bien bueno a $3.99 menos el cupón $1.99. Vamos a coger dos. Usted coge ahí el color y el sabor que a usted le guste. Vamos a coger dos pastitas Colgate que están a $2.99 cada una. De ahí usted coge el color y el sabor que a usted le guste. Aquí estamos. Si quiere coger cepillo, usted coge cepillos. Tiene que comprar dos para que te devuelvan un Register Reward de $3. ¿Okay? El monto total es el monto total de $13.96. Y empezamos con el cuponeo. Le voy a dar dos cupones de $2 del OxyClean que llega este domingo en el marzo 8/27. También hay cupones en coupon.com. ¿Okay? Le voy a dar dos cupones de $1 de la pasta Colgate que llega este domingo en el marzo 8/27. Después del cuponeo te va a bajar a $7.96. Yo tengo 2,000 en punto. Le voy a dar los 2,000 en punto. Ok. Me va a bajar a $5.96 plus tax. Y me devuelven una Catalina de 3. Ok. Si usted no tiene punto o no tiene nada, va a pagar $7.96 plus tax. Y te devuelven una Catalina de 3. Después de la Catalina de 3, el Register Reward te va a bajar a $4.96, $7.96 menos 3, $4.96 por todos estos artículos. Mi opinión personal no está nada mal, ¿ok? Vamos a movernos a la número 2. En la número 2 vamos enfocando aquí en la CRES. En la CRES usted combina los productos dependiendo de su necesidad. Compras 3 y te devuelve 5. Puedes coger uno de cada uno o dos de cada uno. Acuérdense que los cupones del PG tienen límite. Lean bien el cupón cuántas veces los pueden usar el mismo día. ¿Okay? Voy a coger dos cepillos y voy a coger una pasta. ¿Okay? El monto total es el monto total de $11.98 y empezamos con el cuponeo. Le voy a dar dos cupones del Oral-B que llega este domingo en el PG 8/27 de $1 más. Le voy a dar un cupón de $1 de la pasta Cres que llega este domingo en el PG 8/27. ¿Okay? Después del cuponeo me va a bajar a $7.98. Le voy a dar la Catalina de la transacción número 1 de $3. Me va a bajar a $4.98 plus tax o IBU. Y te devuelven una Catalina de 5. So, después de la Catalina de 5, esta transacción simplemente te salió por los taxes. ¿Ok? No, nos movemos a la 3. Transacción número 3, vamos a enfocarnos aquí en las bolsitas Ciclo. Están a 2x5.50 y con la compra de 2 te devuelven $1.50. Voy a coger 2, más voy a coger 2 Palmolive a $0.99 cada uno. El monto total es el monto total de $7.48 y empezamos con el cuponeo. Le voy a dar 2 cupones de $0.25 de Palmolive que está en coupon.com. Tienes que irlo a imprimir. Creo que por ahí andaban unos cupones que estaban encontrando las chicas de la Palmolive. So, usted usa el cupón que usted tenga. El cupón que yo tengo es el del coupon.com de $0.25. Le voy a dar un cupón que yo tengo de la Ciclo. Yo se lo he dicho anteriormente que a mí me llegan estos cupones en la revista. Este es el cupón que le voy a dar, ¿ok? De $1. ¿Ok? Con la compra de dos, $1 off. Pero también hay cupones en coupon.com. ¿Ok? Después del cuponeo me va a bajar a $5.98. Le voy a dar la Catalina de $5 de la transacción número 2. Me va a bajar a simplemente $0.98 plus tax. Y me devuelven una Catalina de $1.50. Con esa Catalina de $1.50 usted compra lo que usted quiera. Eso está de su parte. Estos son más o menos ideas. Vuelvo y le recalco. No hay mucho. Yo no voy a ir a pagar. Yo voy a ir a buscar. Lo siento mucho. Si usted tiene muchos puntos, ¿verdad? Que puede usar, pues puede combinar las transacciones 1, 2 y 3. Yo no tengo. Yo tengo que dividir las transacciones lo mejor que pueda para poder sacar lo mejor que se pueda de la tienda. Mi opinión personal. ¿Ok? Con el $1.50 yo me voy a enfocar en los OxyClean. Están a $3.99. Voy a coger dos, de este coge el color y el sabor que usted le guste, ok. Voy a coger dos. El monto total es el monto total de $7.98 y empezamos con el cuponeo. Le voy a dar dos cupones de 2 pesitos que llega este domingo en el marzo 8/27. También el cupón es en coupon.com, ok.
Después del cuponeo te va a bajar a $3.98. Te va a bajar la Catalina de 1.50 de la transacción número 3. Te va a bajar a simplemente $2.48 plus tax. No te devuelven nada. Pero el pote del OxyClean te salió a $1.25 por cada bote, que en mi opinión personal no está nada mal. Si no quieres gastar, puedes usar ese $1.50 en otros artículos que a usted de verdad le interese. Puede llevarse un Tide menos el cupón. Son $2.99 menos $1.50, pagarías $1.50. ¿Okay? O si te quieres llevar otros artículos, ¿verdad? De $1.50 que no tengas que pagar, eso está en su parte. ¿Okay? Puedes llevarte dos Palmolive otra vez, ¿ok? O puedes enfocarte en el área de escolar, ¿ok? Bueno, esto es todo para mí, para esta semana, para la Walgreens, ¿verdad? Disculpen que sea corto, pero es corto y preciso. Yo no voy a gastar, yo voy a buscar. Que pasen lindo día y una bonita semana. Gracias a todas por la sintonía, video tras video, semana tras semana. Lindo y excelente día. Saludos, si cometo un error, corríjame. Y si tiene una transacción, póngala debajo de este video. Acuérdense que los cupones son por área y por región. Yo no tengo nada que ver. Yo le enseño lo que a mí me llega para mi área. Vuelvo y recalco que me han preguntado lo mismo. Los cupones son por área y por región. ¿Ok? Esto es todo. Excelente día. Saludos.